creo que Mineros está dando un paso adelante muy importante y pues todos estamos muy comprometidos en apoyar y dar todo por este club ahora en el... Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Alba, encargado de la imagen del club y ahora formar parte del equipo de Mineros Esports. Como saben, este viernes pasado vino Whatever Tomorrow y todo su equipo de Timbers Esports. Así que ahora los invito a que me acompañen a ver cómo nos fue, cómo lo vivimos, qué pasó, chéquenlo. Me gustó narrar esta partida con un gran experto de Fortnite. no vino, pero vino Anthony de Angelo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Hermanos, como dijera el Whatever. ¿Qué tal, cómo están, gente? Bueno, vamos a pasar un buen rato aquí. Tenemos dos jugadores del equipo de Whatever que está entrando en esto de los esports y también dos jugadores de Mineros de aquí de la casa. Talento de Zacatecas. Entonces, muchas gracias por apoyar este tipo de cosas. Y pues vamos a ver qué traen estos cracks, a ver si la mueven de verdad o no. Después de nuestro partido de Mineros contra Zacatepec, se llevó a cabo el evento especial de nuestro equipo de esports. Al cual presentamos a nuestra afición con un gran partido de Fortnite contra Whatever Tomorrow y su equipo Timbers Esports. Mineros Esports, integrado por jugadores zacatecanos, venció al equipo visitante en la primera partida. Suerte para la próxima, Timbers. Posteriormente, se vivió una batalla épica entre Gabo Montiel y nuestro jugador del equipo de ascenso, Héctor Mascorro. Presentamos también a nuestro equipo de Clash Royale conformado por 4 chavos zacatecanos junto con su coach, que ya compite en la liga mexicana de esta modalidad. Contamos con la presencia del pro player Anthony De Angelo, quien narró junto a Whatever las partidas y convivió con sus seguidores zacatecanos. Sin duda alguna, creemos que los esports en Zacatecas tienen una gran fuerza. Que la fuerza te acompañe. No de esa fuerza. Bueno, continuamos. Y muchísimo talento por demostrar, así que no dejes de seguirlos y apoyar al equipo de Zacatecas. Por asistir, y no me queda más que recordarles que nos sigan apoyando en nuestras redes sociales de nuestro equipo, así como al apoyo a Mineros Esports y a todos nuestros equipos que estarán desarrollando. Nos vemos la próxima.